¿Qué tal, futboleros? Así de concentrados iniciaban la noche los jugadores del Real Madrid, liderados por su estrella Cristiano Ronaldo, quien no paró de alentar a sus compañeros previo al inicio del cotejo. Y mientras el Madrid viviría una gran noche, el Bayern pasaría una de sus peores pesadillas. No lo digo solo por el resultado, sino por los lesionados. Recordemos que el Bayern llegaba a este encuentro con dos bajas importantes, Arturo Vidal y David Alaba por lesión. Durante el encuentro sufrirían dos bajas más importantes, igual por lesión, Arjen Robben y Jerome Boateng. El cotejo iniciaría con polémica. Al primer minuto de juego, esta acción de Carvajal sobre Robert Lewandowski fue reclamada por el Bayern, quien pedía penal. En las imágenes no se puede apreciar el impacto del empujón. Para los que desean revisar el video por motivos de copyright, lo he puesto en la página de Facebook del canal. En la descripción o el primer comentario te lo dejo para que lo revises y comentes si se debió señalar penal a favor del Bayern Múnich. Al minuto 27, Joshua Kimmich adelantaría al equipo bávaro. Keylor Navas tuvo mucho que ver en este gol. El tico se precipitó en la salida y se vio sorprendido por el alemán. Como todos sabemos, la prensa es durísima con los jugadores que cometen errores en este tipo de encuentros, y Navas no fue la excepción. Varios diarios deportivos hacían eco de este error y argumentaban que Navas cada vez aumenta las dudas en el arco del Madrid. Futboleros, ¿están de acuerdo con estos medios? ¿Creen que Keylor Navas no da la seguridad a la portería blanca? Recordemos que en la pasada llave, la Juve empató gracias a otro terrible error de Navas, quien dejó escapar el balón. Ahí se los dejo a su criterio. Al minuto 6 del encuentro vendría la segunda polémica. El Bayern volvió a pedir penal de Carvajal sobre Lewandowski. Antes de ir al descanso, al minuto 43, Marcelo aprovecharía un error de la zaga del Bayern y de volea marcó el tanto del empate para los merengues. En la segunda mitad, Marco Asensio junto a Lucas Vázquez protagonizaron un rápido contragolpe a raíz de un error de la zaga del Bayern, y Asensio no perdonó para poner el 1-2 definitivo a favor del Real Madrid. Heynckes, técnico del Bayern Múnich, fue crítico con su equipo y aseguró: "Les regalamos dos goles con errores claros y tuvimos unas ocasiones que no aprovechamos. No es sorprendente que hayamos perdido", dijo el alemán después del partido. Con esta victoria, el Real Madrid alcanza un récord que mete miedo en toda Europa. Los merengues han ganado fuera de casa en octavos de final de Champions ante el PSG, en cuartos ante la Juve y ahora en semifinales ante el Bayern Múnich. Esto no se veía desde hace 56 años atrás. Vaya datito de los merengues. Y otro dato que ilusiona al madridismo es que cuando el Madrid eliminó al Bayern de la Champions, se alzaron con la orejona. Así sucedió en la octava Liga de Campeones en el año 2000, la novena en el 2002, la décima en el 2014 y la duodécima en el 2017. ¿Será que se repite la historia? ¿Bayern eliminado y Madrid campeón? Al término del encuentro pasó algo que no estaba previsto por los organizadores. Aficionados se volcaron a invadir el terreno de juego en busca de una foto o un acercamiento con sus estrellas favoritas. La seguridad tuvo que actuar rápidamente, pero a veces parecía difícil de controlar la situación. Con este resultado, los merengues acarician la final de Kiev y están a solo 90 minutos de llegar a la gran final. Futboleros, ¿creen que el Madrid ya tiene sentenciada la serie?